Permítame expresarles un cordial saludo a los maestros, a los estudiantes, a los padres de familia, al pueblo de Esmeraldas y del Ecuador. Efectivamente, lo que pretenden son leguleyadas, Fabricio. La ministra busca interpretar la ley para evitar el cumplimiento de la misma, sabiendo que ya todos los recursos están agotados. Está aprobada por la Asamblea, por el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional. Dos veces dictada sentencia a favor de los docentes y de la reforma por la Corte Constitucional. Por lo tanto, todo lo que quiera hacer la ministra es leguleyada. Simplemente son obstáculos para no cumplir con la ley. Pero también debemos aclarar que la ministra debe de conocer o debe de ignorar en el hecho de que todo lo que está dictado en sentencia ya no puede hacer absolutamente nada y tiene prohibido por la Corte Constitucional, por este organismo que ha dictado sentencia, preguntar o seguir haciendo más cosas para evitar el pago de la equiparación salarial. Sin embargo, también creemos que ella ignora en el hecho de que lo que está establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, que dice que no se puede consultar sobre aspectos que han sido conocidos y resueltos por la justicia ordinaria o constitucional. Por lo tanto, entonces, la equiparación salarial fue declarada constitucionalmente y por lo tanto lo que tiene que hacer la señora ministra pagar. Como todo tramposo correísta, esta señora que pertenece a la fila de los correístas, simplemente quiere dar vueltas y vueltas para no cumplir. Allí está, en este mes de agosto, dice que va a ser a elevar una consulta a la Procuraduría General si es que le puede pagar a los que son tecnólogos, a los que tienen tecnología, a los que son normalistas o simplemente a los que tienen título en ciencias de la educación. Porque lo que quieren es evitar poner los rubros para poder pagar a todos los maestros. La señora ministra, los maestros y maestras deben de conocer que la equiparación salarial es para todos los docentes que tienen o que tenemos nombramientos definitivos. La equiparación salarial no es alza, no es ubicar en categoría, no es recategorización. Es simplemente mover la escala, rubro, salario, dinero en cada una de las categorías en las cuales estamos establecidos. Por eso es que nos mantenemos, todos nos mantenemos en la misma categoría, lo único que se va a mover es el salario, nada más. Sin embargo, la ministra pretende confundir a los maestros, a las maestras y confundir al pueblo del Ecuador diciendo que es ascenso, que es recategorización. Debe de entender el magisterio y el pueblo de que son tres cosas diferentes: ascenso, recategorización y equiparación salarial. Nos beneficiamos todos los docentes que tenemos nombramientos definitivos, seamos tecnólogos, seamos normalistas, tengamos títulos de cuarto nivel, de tercer nivel, en ciencias de la educación, lo que sea. Todos nos beneficiamos de la equiparación salarial. Y en medio de aquello también se benefician aquellos docentes que tienen contratos que están ganando 533, 733, 675, serán equiparados a 817 dólares. No habrá ningún maestro con contrato o con nombramiento provisional que gane menos de 817. Esos son los beneficios y eso es lo que hemos ganado. Por lo tanto, la ministra y el gobierno deben de cumplir. Y a partir del 28 de julio corrió el plazo para que ellos puedan pagar. En octubre ya se cumple y por lo tanto deben de cumplir con la equiparación salarial. Ahora, tenemos una ley aprobada y no es que ya es que simplemente yo la puedo interpretar a mi modo. Aquí es una ley que tiene que cumplirse, así lo es. Así es, aquí ya no hay vuelta atrás. Está en sentencia, la Corte Constitucional les negó todos procesos que ellos quisieron impedir y por lo tanto
la Corte dijo publíquese en registro oficial. Recuerde usted que tuvimos que esperar hasta que el gobierno presentara esto de aclaración, modulación y ampliación, y la Corte igual se los negó, y ahora la ley está publicada en registro oficial. Debe de cumplirse. Lo que sí debemos entender es que la ministra no quiere pagar. La ministra busca vuelta, la ministra quiere a unos, quiere a otros, pero no, todos los maestros del país seremos beneficiados con la equiparación salarial. Mire, allí está planteando ella, por ejemplo, ahora ha mandado a los maestros un curso de inducción, supuestamente que con ese curso ascenderá de categoría y por lo tanto tendrá derecho a la equiparación salarial. Y no es así, no es así. Repito, la equiparación es para todos los docentes con nombramiento definitivo y a esos más de 7,000 docentes con contratos y nombramientos provisional que hacen falta. Ya, primero la ley dice equiparación primero, ¿no? Eso es el primer paso. Luego, usted nos ha hablado de dos pasos adicionales que ya deberá de írselo cumpliendo en el transcurso del tiempo. Claro, eso ya la ley es en octubre equiparación para todos. Solo movimiento de rubros, de salario, nada más. Lo otro es la recategorización, que todos los maestros que tenemos 25 años de servicio podemos ascender o nos tienen que recategorizar por una sola vez en un año. Eso hay que tenerlo claro. Tenemos que cumplir los tres requisitos, los 25 años de servicio, el título y el curso de capacitación de las 330 horas. En un año, Fabricio, si en este año los maestros que tenemos que ser recategorizados no presentamos esos tres requisitos, a partir de ese año tendremos que presentar también, para poder ser recategorizados, las evaluaciones. Entonces, todos los maestros que tenemos 25 años de servicio, por única vez en un año seremos recategorizados. ¿Qué pasaría con el resto de los docentes que no han tenido ascenso y que tienen, por decir, 24 años? ¿Ya no se acogerían a este proceso? No, solamente los que tienen 25 años de servicio en adelante. Sin embargo, los que tienen 25 años hacia atrás, los menos de 25 años, usted sabe que la ley, rescatamos el escalafón para ascender de categoría, cada 3 años en la zona urbana, cada 3 años en la zona rural y 4 años en la zona urbana. Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer allí? También capacitarnos, y una vez cumplido a partir de los 8 años de servicio, cumplido los 4 años siguientes, podemos ascender las categorías que nosotros veamos que tenemos atrasados o que tenemos nuestras capacitaciones. O sea, por eso decimos... Sí. Puede ascender, sí puede ascender los que tienen menos de 25 años. Claro, claro, Fabricio, claro. Por eso es que le decimos que son 3 cosas diferentes: recategorización, ascenso y equiparación. Ascenso, yo, por ejemplo, me recategorizan, pero también me recategorizan, un ejemplo, a la categoría F o a la E, pero yo tengo otros requisitos y puedo ir buscando nuevamente ascender a la otra categoría que deseo. O sea, los ascensos son automáticos cuando tú cumples con tus requisitos de tus 4 años y tus capacitaciones. La recategorización solo es una vez para los que tienen más de 25 años, solo en un año, porque si me paso del año a partir de lo que se publicó la ley, ya no tengo derecho solo con esos 3 requisitos, sino que tengo que presentar también la evaluación. Ya, ahora, la UNE, ¿cómo ha tomado esto? ¿Realmente se prepara en todo caso para una posible no acatamiento de la ley o de lo que está aprobado por parte del ministerio? ¿Prepara ya acciones? Claro que sí, Fabricio. Usted sabe que como UNE ha sido todo un proceso escabroso en el cual hemos tenido que llegar a hacer para poder llegar a esta victoria que hemos obtenido como es la equiparación salarial, y no solamente eso, sino que como son los nombramientos provisionales, mire que allí aquellos que ganaron concursos por no tener títulos o en ciencias de la educación simplemente les dieron nombramiento provisional. Sin embargo, con la ley ahora dice que ningún maestro que tenga nombramiento provisional, que sea ganador de concurso, tienen que sacarlo, simplemente lo que tienen que dar es un nombramiento definitivo. Entonces, ante todas estas acciones que la ministra debe de cumplir,
en la ejecución de la reforma a la LOEI, la UNE se prepara. Para eso el 19 de agosto vamos a tener una gran movilización a nivel nacional. Todas las provincias nos preparamos para dos cosas: para decirle a la ministra que debe de cumplir con la ejecución de las reformas a la LOEI y en medio de eso con la equiparación salarial, pero también para celebrar esta victoria, este triunfo que hemos logrado los maestros agremiados alrededor de la Unión Nacional de Educadores, como usted sabe, cómo lo hemos hecho con sacrificio de nuestras propias vidas para poder ganar en algo esta equiparación salarial, que no es todo, Fabricio, que no es todo, que las condiciones de vida de los maestros no es que mejora con esta equiparación salarial, pero sin embargo podemos dar un paso a poder establecer una relación de mejor vida en nuestras familias. ¿Seguiremos con la lucha? Lo que sí es seguro que la ley está en vigencia y debe de cumplirse y entra ya para poderse pagar, cumplir a partir de en noviembre. Así, así es, ¿no? Así es, así es. La ley está en vigencia, la ministra debe de cumplir, la ministra tiene que pagar. ¿Y sabe Fabricio, por qué es que ponen tantas vueltas y vueltas para no pagar? Porque no quieren que el presupuesto para la educación entre precisamente ahora en el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2022, que se maneja ahora en octubre. Entonces, una vez que no entre, no pagan ahora, sino que dejan para el próximo año. Entonces, eso es lo que quieren hacer, por eso no quieren cumplir con la equiparación salarial. Pero como insistimos, la UNE va a seguir movilizada, estamos preparados, porque cuando la ministra quiere elevar la pregunta al Procurador General del Estado, que ya no tiene razón de ser eso, estaremos preparados también para jurídicamente y a través de las movilizaciones en la calle, enfrentar a esta ministra correísta que lo que pretende es no cumplir con las reformas a la LOEI. Ahora, de no pagarse en este año, la ley dice que debe pagarse el retroactivo, sea mañana, sea pasado, sea el otro año, pero tiene que cumplirse, tiene que pagarse, eso es claro también, ¿no? Así es, porque cumplido el plazo de los 90 días, la ministra debe de empezar a pagar. Si no paga, lógicamente que tiene que pagar con retroactivo, porque está la ley ya declarada constitucional, está publicada en registro oficial, se le da un plazo de 90 días y a partir de allí tiene que pagar. Si no paga, tendrá que hacerlo con retroactivo y eso lo vamos a exigir los maestros y maestras desde la Unión Nacional de Educadores. Ahora, estamos en espera también de que se pueda elaborar el reglamento que va a poder aplicar 100% y con mucha agilidad. ¿Ustedes están tras de esto? ¿Están vigilantes que se construya un reglamento que realmente no lesione intereses en la educación a nivel de nuestro país? Así es, Fabricio. Nosotros hemos presentado ya una propuesta de reglamento en el Ministerio de Educación, en esas llamadas mesas técnicas, que no son muchas cosas con las cuales estamos de acuerdo, pero que sin embargo no podemos dejar abandonado o a la intemperie las decisiones que tomemos los maestros y las maestras en la Unión Nacional de Educadores. Y hay artículos, hay disposiciones, hay transitorias que no necesitan de reglamento, Fabricio, sino que es de cumplimiento inmediato, por ejemplo, el reintegro de los maestros desvinculados, el hecho mismo de los denombramientos provisional, los concursos de méritos y oposición, porque para hacer el concurso de méritos y oposición para los maestros ingresantes, lo que decían era que no había escalafón porque no sabían si ganaban los concursos, en dónde los ubicaban, pero ya tenemos el escalafón, tenemos la equiparación salarial y por lo tanto deben darse los concursos. Pero también no se necesita reglamento, Fabricio, para cumplir el artículo 117 de las 25 horas pedagógicas. Y ahí tenemos una propuesta, incluso tenemos una carta para poder enviar a los colegios o el maestro que se ve perjudicado en que no está cumpliendo con las 20, no le están dando el cumplimiento a las 25 horas y le dan más de 30, 35 horas, también para nosotros poder encauzar a ese maestro en el cumplimiento de lo que dice el artículo 117. Allí en ese artículo no dice que tiene que ser horas complementarias, que debe de ser acompañamiento, nada de eso. El artículo dice 25 horas pedagógicas y ahí se debe de cumplir lo que esté establecido ahí. Entonces eso no se necesita reglamento. Hay disposiciones y transitorias que no necesitan reglamento, sino que son de cumplimiento inmediato.
pero estamos en el trabajo de hacer el reglamento para las reformas a la ley. Ahora, en esta nueva ley, ¿y cómo queda el asunto de ese? Porque de a poco se los han ido desmantelando, se han ido jubilando y no se han ido llenando esas vacantes en los orientadores. Ya no hay trabajadores sociales, ya no hay médicos, ya no hay odontólogos. Es decir, totalmente ha quedado sin personal los de ese. En algunos ni siquiera planteles tienen el orientador. Esa es la realidad. Eso sí, es verdad. El hecho de haber desmantelado a los maestros, a los docentes, psicólogos, los departamentos de orientación vocacional, ha sido también un perjuicio para las instituciones educativas, para el hecho de no orientar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes. Pero en las reformas a la ley también está el incremento de los maestros del DSE, y también ellos serán llamados a concurso de méritos y oposición. Para eso también, ahora que se va a llamar en octubre, también tendrán que llamarse a los maestros para que concursen, para que sean parte del DSE, a los psicólogos educativos para que concurse ahora en octubre, o sea, y poder dentro de las instituciones educativas incrementar el departamento de orientación vocacional. Ok, muchas gracias, Jacqueline, le agradecemos, ¿no? Buen día. Sí, muchas gracias a ustedes. Solamente reiterar la invitación a los maestros para el 19 de agosto, prepararnos para esa gran jornada de movilización nacional.